Hola a todos, aquí estamos con la CB404 a punto de entregarla y me he venido a esta zona del polígono que está más bonita con las palmeras, pues bueno, para la sesión fotográfica que está más bonito, agradable. Y aquí estamos con la 404, como veis es una moto de 4 cilindros, cada uno de 100 centímetros cúbicos. Hacemos zoom aquí, CB400F, esta es la SS de Super Sport. Conserva, bueno, le hemos puesto el emblema Honda, este está en chapa, el original era en plástico, todo esto era para aligerarla. Ya veis hasta qué nivel llegaban, se lo tomaban en serio con lo de Super Sport. Y aquí en la tapa lateral, en vez de CB400, hemos puesto nuestra pegatina Cacerracer Spirit, nuestro logo. Pasamos hacia la zona delantera, el faro reubicado, un velocímetro recolocado de la marca Daytona Bellona, con sus testigos por separado. Hemos conservado las piñas como solemos acostumbrar. Los piños son de la marca Bidwell, ya lo veis, uno y otro. Es un modelo de arranque tanto a botón como a patada. Seguimos por la parte delantera, los fuelles de horquilla colocados, cinta anticalórica que no se me escape. Aquí está, sacamos los colectores de escape de al completo para su correcta colocación. Aquí tenemos el guardabarros a medida, neumáticos de banda blanca, Shimco, para nosotros quedan muy chulos, ya los veis montados en la parte delantera y trasera de la moto. Seguimos por este lado, intermitentes de tamaño más reducido, los tenemos reubicados y con unos nuevos soportes artesanales Cacerracer Spirit. Este es el tapón original con llave, se gira y esto se levantaría. El contacto lo hemos dejado donde está, la llave de contactos. Aquí pasamos, se ven la rampa de carburadores, a ver si alcanza a verse los cuatro. El filtro de aire está original. El arranque a pedal se ve mejor desde aquí. Los reposapiés, que por cierto están retrasados, son de la marca Samoto, se lee del revés y son muy especiales. Aquí se ve el escape, cómo están los cuatro colectores uno tras otro y terminan en una cola de escape. Esta cola de escape es universal y adaptable a muchos modelos. Es una cola megafone, se llaman. Freno trasero tambor, el delantero doble disco, era un disco, pero bueno, la colocación del doble era una mejora de la época. Aquí tenemos los amortiguadores Koni, también deportivos de la época. La enfocamos desde atrás. Cierre característico en U, Cacerracer Spirit, al igual que el asiento. Ya veis, con etiqueta personal y todo. Farito piloto de freno más reducido, todo homologado, a ver si llega a leerse. Ya veis que pone E, la homologación E de europea. Ahí está. Y el conjunto de matrícula con soporte de matrícula, intermitentes, catadióptrico y luz de matrícula, todo perfectamente ubicado y homologado también. Tenemos otra visión lateral. Vamos a este lado. Las del otro lado eran marca Samoto y estas son marca Marvin. Quizás os suene más la marca Marvin porque también hacían escapes. Es más, era más inusual de ver las estriberas marca Marvin. Recambio italiano y deportivo. Aquí tenemos el grifo de gasolina y este es el tirador del aire. La verdad que es una moto que arranca muy bien con él, así que no necesitaremos tirar el aire. Y he venido en marcha hasta hace un momento. Saco las llaves al contacto que van. Giramos. Ahí se enciende, hace todo el movimiento. Es muy aconsejable que haga el movimiento completo el velocímetro. Este es el voltaje de la batería. Está en 10,7 y una vez la arranquemos, subirá. Ahí lo tenéis. La idea sería en torno a 12. Aceleramos un poco la moto. Aquí tengo todavía el botón en off, sin las luces. Una moto que suena muy
debido a que el motor se rehizo por completo. Y bueno, ahora tiene kilómetros para recorrer. Los que le eches. Una moto que suena muy bien, cuatro cilindros, sonido progresivo, ya lo veis. Y bueno, ahora estamos en la calle, que en Café Racer Spirit siempre se escucha todo más elevado y algo distorsionado. Nos vemos.